Natacha Gonzalo, muy buen día. Un delito, un procedimiento policial cinematográfico que se lleva a cabo aquí en la comuna de Maipú, en un outlet, en donde encontramos nosotros. Mira, por Avenida Los Espejos, justamente es a unos metros de este sector, en donde ingresan a través de dos vehículos, se movilizan 10 delincuentes. ¿Por qué estamos en este lugar estratégico? Porque esa puerta es fundamental en esta historia. Los registros de las cámaras de seguridad logran captar el momento exacto en que 7 delincuentes ingresan a través de esa puerta, incluso realizando disparos al aire. 2 de ellos realizan disparos al aire una vez que ingresan a este centro comercial. Su misión es entrar a 2 tiendas, Levi's y Brandon, para llevarse distintas especies. Una vez que ya están al interior, se activan todos los protocolos. El equipo de seguridad que estaba al interior alerta de la situación que está pasando, con la violencia además que están actuando estos delincuentes. De ahí en más, se alcanzan a captar en otros registros de cámara de seguridad el escape justamente de estos 10 delincuentes que se movilizaban en 2 vehículos particulares. Uno de ellos, según información policial, había sido robado durante horas de la madrugada. De ahí en más, inicia una persecución vía terrestre y vía aérea. Las imágenes también nos apoyan con el procedimiento policial que se llevó desde los aires a través de un helicóptero, siguiendo esta persecución, que termina en la comuna de Pudahuel con 4 personas detenidas y se recuperan algunas de las especies que habían robado este grupo de delincuentes. Te decía cinematográfico porque tenemos todos los elementos que van reconstruyendo justamente esta historia. Hablamos de la entrada de estos delincuentes realizando disparos al aire, tenemos también su escape a través de los vehículos y por supuesto la persecución vía aérea y terrestre que, como te decía, termina en la comuna de Pudahuel. De seguro toda una organización tras este robo que sabía lo que venían a hacer y fueron directo a estas 2 tiendas en cuestión, sabían a dónde se tenían que dirigir y por lo mismo la rapidez con la que actuaron al momento de llevar a cabo justamente este robo. Se imaginarán ustedes la conmoción también aquí de los equipos de seguridad, de la gente que trabaja durante la noche, cuando de pronto te encuentras con que 10 delincuentes, con el ruido que debe generar cuando ingresan a través del método del alunizaje, están al interior de este centro comercial armados, realizando disparos al aire. Todo esto activa, como te decía, los protocolos justamente para dar aviso que esto estaba sucediendo, y la pronta llegada de carabineros permite también que se inicie esta persecución vía terrestre y aérea que culmina en la comuna de Pudahuel con al menos 4 personas detenidas. Hay otros 6 que logran escapar. Parte justamente de esta banda que llega en hora de la madrugada a este outlet en la comuna de Maipú. Natacha Gonzalo, escuchemos la información de carabineros en torno justamente a este procedimiento que estamos revisando en las diversas cámaras que pudieron captar lo que sucedió hace pocos instantes aquí en la comuna de Maipú. Un grupo de individuos a bordo de 2 vehículos a través del método alunizaje logran botar el portón de acceso principal, descienden de los vehículos particulares y 2 individuos efectúan 2 disparos al aire y posteriormente se dirigen a 2 tiendas de vestimenta de ropa y a través de la fuerza rompen las mamparas de acceso principal, sustrayendo diversas especies de esto, dándose a la fuga posteriormente. Y se inició un seguimiento controlado, procediendo a la detención de 4 sujetos que ocupaban este móvil, incautando diversas especies que se encontraban en el interior. Sí, lo estábamos comentando, Danilo, Lucas Quinn nos anticipaba este alunizaje. No es primera vez que vemos el abordaje de lugares de comercio por estas pandillas masivas, ¿no? Premunidas de armas de fuego, disparando al cielo, así como bandoleros del oeste. Realmente poco se puede hacer para reaccionar por parte, ¿verdad?, de las seguridades de lo que se hace de manera privada. Pero se agradece tener herramientas y ahí aplauso, ¿no?, para todos los que con nuestro impuesto, todos los chilenos, financiamos esos recursos y para la autoridad que los dirige bien. Fíjate que los helicópteros, la posibilidad de vuelos nocturnos, tanta gente nos escribe a veces en la noche, oiga, se siente el helicóptero pasar, están alumbrando algo. Claro, son operativos que permiten pesquisar este tipo de banda y con éxito, ¿eh? En este caso de los 10,
logran detener al menos a 4, sí. Los persiguen y además recuperar algunas de las especies. Sí, recuperaron esa información también actualizada, Danilo, recuperaron ya varias especies. Por ejemplo, el vehículo, hay imágenes ya del vehículo. Mira, esta es la imagen de toda la ropa que se robaron. Es muchísima ropa. De lo que veo es mucha ropa de hombre, muchos jeans y también polerones de una marca en particular. Pero en cosa de minutos robaron una gran, gran cantidad de vestimenta. También se recuperaron armas de fuego, un arma de fuego al menos de los registros que tenemos hasta el momento, y un vehículo MG azul chocado también. Ahí está el arma de fuego recuperado, la evidencia, y también hay un vehículo recuperado, un MG azul, que estamos viendo ahí que por el lado lateral fue chocado. Ahí sabemos, Danilo, uno de los vehículos que tuvo o tenía encargo por robo, no sé si corresponde a este, pero estamos viendo ahí la imagen, ¿cierto?, a la izquierda de su pantalla, de los delincuentes que estaban manejando este auto, y a la derecha ya recuperado por carabineros. Sí, y todo esto en horas, ¿ah? ¿Eh? Una diligencia súper, súper rápida. Súper rápida. Danilo, se nota que debe ser una banda acostumbrada a este tipo de robo y a buscar este tipo de especies, ¿ah? ¿Eh? Tal vez eso explica también la masividad de la patota, entre comillas, del grupete, ¿no? Porque como son hartas manos, entre comillas, pueden agarran sacar todo mucha más rápido, cosa. Claro. Ah, ropa, mucho objeto, mucha especie, ¿no? Claro, de hecho yo creo que de aquí varias cosas se van desprendiendo, Gonzalo, Natacha. Por ejemplo, la cantidad de ropa que roban. Esto es una empresa del delito. Debe haber toda una cadena asociada, porque ¿cuál es el fin de llevarse toda esta ropa? Cuando se roban un auto, uno suele imaginar que lo utilizan para cometer otros delitos, luego lo abandonan y así va la cadena. Cuando roban ropa, acá debe haber después una empresa asociada del delito que va a reducir esta especie, que ese es el fin finalmente de llevarse semejante cantidad de ropa. Gran cantidad según las especies ahí. Estas imágenes son proporcionadas por carabineros justamente con las evidencias de lo que se robó durante este asalto. Ahí uno de inmediato cae de cajón imaginarse que esto va asociado al comercio ilegal, en donde esto va a tratar de ser reducido lo más rápido posible en algún un comercio clandestino. También uno se pregunta, uno no tiene la experiencia, por supuesto, delictual, pero el delincuente intenta pasar desapercibido cuando roba, pero en este caso es todo lo contrario. Ingresan realizando disparos, es decir, alertando a todo el alrededor que aquí algo está sucediendo. Y por lo mismo es que se activan estos protocolos de seguridad con tanta rapidez que permite también la detención de ellos en esta persecución vía terrestre y aérea. Son varios elementos los que se van desprendiendo y en donde nos encontramos con esta empresa del delito organizadísima. Estamos hablando de 10 delincuentes que en cosa de segundos se llevan todas esas especies que ustedes están viendo en pantalla, Gonzalo, Natacha. Sí, mira, más allá del robo a las especies y todo eso, que por cierto es grave, pero a veces no es lo que más importa, toda vez que a uno lo que más le preocupa cuando estos hechos es que las personas inocentes puedan resultar heridas, trabajadores que se ven amenazados. En este caso había guardias probablemente en la zona, pero no había clientela. Pero hemos visto que este tipo de abordajes se ha realizado incluso en centros comerciales a plena luz del día. En esta oportunidad ha sido de madrugada, entiendo que fue poquito antes de las 4 de la mañana, de esta madrugada, en un lugar que tiene harto movimiento. O sea, entiendo que este strip center o este pequeño mall está ahí en camino a Melipilla con Lo Espejo, en Maipú, que son una intersección donde hay mucho movimiento. Esto fue en hora nocturna, en madrugada, pero ¿ha habido ataques también de este tipo durante el día? Sí, claro, recordamos lo que pasó en Colina con el tema de la tienda del robo a celulares cuando entraron enmascarados, y eso ocurrió a la hora de almuerzo, digamos, un fin de semana en un horario familiar. Pero acá utilizan, claro, la madrugada, es seguro también porque tienen las vías de escape más expeditas. Todo esto acá hay un estudio previo para realizar este tipo de atracos. Deben revisar horarios, vías de escape, quizás existe alguna visita previa para poder ver cuántos funcionarios hay realizando justamente las rondas nocturnas
Lima para saber a dónde se tienen que dirigir, porque aquí la rapidez con la que actúa nos deja en claro que existió un análisis previo para poder llevar a cabo este robo, debido al poco tiempo que se demoran en realizar el alunizaje, el ingreso, posteriormente el ingreso por la puerta principal, ir a las tiendas, llevarse las cosas y lograr escapar. Cuando ellos escapan, ahí se inicia la persecución, pero alcanzaron a realizar todo eso en tiempo récord. Entonces estamos hablando que acá existe un estudio previo de estas bandas al momento de realizar justamente este tipo de delitos. Imaginamos también el choque emocional de la gente que trabaja acá en la noche. Trabajar en la noche es riesgoso, se te cambian los horarios, hay todo un tema asociado a trabajar en la noche. Y más aún, cuando te encuentras con una situación como esta, es decir, también la integridad de estas personas se ve totalmente vulnerada, Gonzalo Natacha. Sí, los trabajadores que están ahí obviamente es lo más importante, quedamos muy pendientes a esto. Me sigue llamando la atención lo que dijiste tú, ¿eh? Cuando ingresan, empiezan a disparar alertando a toda la comunidad de que están ahí, pero bueno, afortunadamente hay 4 personas detenidas, esperemos que con el paso de las horas esto vaya aumentando. Danilo Villegas, muchas gracias, buenos días.